Bienvenidos a la asignatura de Química 1. Soy la profesora Ana Veraste Betayeluz y hoy día veremos ejercicios prácticos de la unidad número 1 que tiene los siguientes temas: ecuación de Albert Einstein, teoría cuántica de Max Planck y el modelo atómico de Niels Bohr. Recordemos la ecuación de Albert Einstein. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Cuando la energía está en unidades de joules, la masa debe estar en kilogramos y la velocidad de la luz debe tener las unidades de metro sobre segundo. Cuando la energía está en hercios, la masa debe estar en gramos y la velocidad de la luz debe tener las unidades de centímetro sobre segundo. Ejercicio número 1. Nos dice que 50 gramos de un material radiactivo se somete a una reacción nuclear liberándose 3.7 por 10 a la 14 joules. Calcular la masa remanente al final de la reacción en gramos. Aplicamos la ecuación de Albert Einstein. Reemplazando datos tenemos energía 3.7 por 10 a la 14 joules va a ser igual a la masa, que es nuestra incógnita, por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la octava metros sobre segundo, y todo al cuadrado. Reemplazando las unidades de joules, tenemos la masa en kilogramos. 4.11 por 10 a la menos 3 kilogramos. Convertimos la masa en gramos y esto es igual a 4.11 gramos. Determinación de la masa remanente. Tenemos una igualdad que nos dice masa inicial va a ser igual a la masa convertida en energía más la masa remanente. Reemplazando datos, tendríamos masa inicial 50 gramos va a ser igual a masa que se convierte en energía, que hallamos con la ecuación de Albert Einstein, 4.11 gramos más la masa remanente. Despejamos, masa remanente va a ser igual a 50 menos 4.11, dándonos una solución de la masa remanente igual a 45.89 gramos. Enseguida veamos la teoría cuántica de Max Planck. Este científico nos da tres fórmulas para hallar la energía del fotón. Nos dice que es igual a h por f. H es la constante de Planck y f es la frecuencia. Segunda fórmula nos dice que energía del fotón es igual a h por c entre lambda. Lambda es la longitud de onda. Y por último, nos dice que frecuencia es igual a c entre lambda. Veamos el siguiente ejercicio número 2. Nos dice que un láser emite una luz cuya longitud de onda es 810 nanómetros. Calcule la frecuencia de la radiación y la energía del fotón de esa longitud de onda. Para hallar la solución, vamos a aplicar la ecuación de Max Planck. Cálculo de la frecuencia. F es igual a 3 por 10 a la octava metros sobre segundo dividido entre 810 por 10 a la menos 9 metros. Frecuencia es igual a 0.004 por 10 a la 17 Hz. Expresada en notación científica, tenemos que la frecuencia es igual a 4 por 10 a la 14 Hz. Cálculo de la energía del fotón. Aplicando la ecuación de Max Planck, nos dice que energía es igual a h por f. Reemplazamos valores, e es igual a 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo y todo por f, que es la frecuencia, 4 por 10 a la 14 segundo a la menos 1. Tenemos un resultado de la energía del fotón, es igual a 26,5 por 10 a la menos 29 joules. Expresada en notación científica, tendríamos que energía del fotón
es igual a 2,65 por 10 a la menos 19 joules. Enseguida veamos el modelo atómico de Niels Bohr. Este científico danés nos dio fórmulas en sus cuatro postulados. Vemos el modelo atómico de Niels Bohr. Al centro está el núcleo. En el núcleo están los protones y los neutrones. Y en los niveles de energía se encuentran los electrones. Veamos ejercicio número 3. Nos dice, según la teoría de Niels Bohr, calcula la energía en hertz. Nos pide también la longitud de onda en nanómetros y el color de su espectro visible que emite un electrón cuando realiza un salto cuántico del segundo al séptimo nivel de energía. Para calcular la energía, esa variación de energía en este salto cuántico, debemos aplicar la ecuación del cuarto postulado de Bohr. Y tenemos que la variación de energía va a ser igual a 13.6 electrovoltios, todo por 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre 7 al cuadrado. La variación de energía es igual a 3.128 electrovoltios. Lo convertimos a hertz y tenemos esa variación de energía es igual a 4.992 por 10 a la menos 12 hertz. Cálculo de la longitud de onda. Para ello, vamos a aplicar la ecuación de Max Planck. Tenemos la longitud de onda es igual a h por c entre la energía que hallamos con el cuarto postulado de Bohr. Lambda, que es la longitud de onda, va a ser igual a h 6,63 por 10 a la menos 27 por velocidad de la luz, 3 por 10 a la 10, todo sobre la energía, 4.992 por 10 a la menos 12. Tenemos que la longitud de onda va a ser igual a 3.98 por 10 a la menos 5 centímetros. Y lo vamos a convertir a nanómetros, que es igual la longitud de onda a 398 nanómetros. Y en la tabla que estamos viendo en pantalla, podemos ver el color del espectro visible y tenemos el color violeta. Muchas gracias por su atención. Los invito a ver el siguiente módulo.